Todos pasamos por momentos devastadores, momentos difíciles en nuestra vida donde pensamos que todo se terminó, que todo se acabó. Hay muchos versos en la palabra del Señor que nos dicen que no necesariamente es así y que a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, podemos tener expectativa y esperanza de que algo Dios va a hacer y que nuestras vidas serán transformadas. Uno de mis versos favoritos se encuentra en el libro de Job. Y básicamente lo que dice es que parece que el árbol cuando es cortado parece que no tiene esperanza. Pero al percibir el agua, dice la Biblia, va a reverdecer y va a echar copa nueva. Va a ser algo totalmente transformado. Qué poderoso cuando podemos tener esa expectativa de que a pesar de lo que estemos mirando, viendo a nuestro alrededor, Dios puede hacer algo sobrenatural en nosotros. Eso es lo que quiero transmitir a tu corazón en el día de hoy. Tengo el honor de presentarte a mi amada esposa, mi esposa es una dama maravillosa, una excelente esposa, predicadora, es alguien llena de fe, llena de mucha expectativa de parte de Dios y Dios la usa de forma poderosa. Hoy tengo el honor, como te dije, de presentártela a ella. Ella compartió esta enseñanza en nuestra iglesia y creo que es necesaria que tú la recibas en el día de hoy. Mientras ella predica, por favor, comunícate con nosotros, ya sea a través del número que aparece en tu pantalla, marcando ahí ese número en este instante, o si no, hazlo a través de nuestras páginas en el internet o tonielfond.com y, por supuesto, a través de todas las redes sociales. Queremos saber de ti, queremos conectarnos contigo y de alguna forma u otra mantener esa comunicación. Así que recibe la palabra de parte del Señor, no tan solo ahora, sino a través de toda la semana en todas las plataformas digitales. Te bendigo y disfruta de este poderoso mensaje en los labios de mi esposa, la pastora Omaira Fonto. De una uña. ¿Qué pasa cuando reparas una uña? Generalmente, primero no deja de estar partida, está partida igual. Y generalmente, aunque la protejan, por algún ladito va a entrar el cantazo, va a entrar el hilito. Cuando te laves la cabeza se te va a meter un pelito por ahí, aunque haya reparación, como quiera te la vas a llevar. Todos los cantazos que se zafen, todas las puertas que se zafen, todas las esquinas que se pasen, ¿dónde van a quedar? Ahí en la uña que tiene partida, porque no puede ser la que está buena, es la que está partida, la que tiene como un imán. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Usted sabe que lo que estoy diciendo es verdad. Porque no es lo mismo la reparación que el renuevo. Renuevo es provocar que algo suceda de adentro hacia afuera. Reparación es algo que se hace de afuera hacia adentro. Una de las cosas que Dios quiere que tú entiendas hoy es que Dios no quiere hacer una reparación en tu vida. Dios no quiere hacer un trabajo cosmético en tu vida. Yo, que llevo 27 años pastoreando, 35 años sirviéndole al Señor, he escuchado muchas veces que hay gente que dice, yo quiero ir a la iglesia porque yo quiero ser un mejor cristiano. Ay, yo quiero ser un mejor ciudadano. Yo quiero ser un mejor ser humano. Yo quiero ser un mejor padre. Yo quiero ser un mejor esposo. Y Dios no hace trabajos de reparación. Dios no hace trabajos cosméticos. Dios no te trajo hasta aquí para que tú seas mejor en algún área. Dios te trajo hasta aquí para podarte y hacerte nuevo. ¿O no es eso lo que dice la palabra del Señor? Se le va a dar un aplauso al Señor, díselo fuerte. ¿No es eso lo que dice la palabra del Señor cuando dice en 2 Corintios 5, 17? De modo que si alguno está en Cristo, criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios quiere un renuevo. De hecho, el sello de aprobación de Dios sobre tu vida y el destino que Dios tiene para ti se manifiesta por medio de lo nuevo, de cuando Dios hace algo completamente nuevo en ti. ¿Por qué? Porque es efecto o es reflejo del renuevo de gloria. Diga renuevo de gloria. Que nos promete Cristo y que entendemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Si algo nos muestra la historia del nacimiento del Señor, su muerte, su crucifixión y su renovación, es precisamente eso, que de lo muerto Dios va a sacar algo nuevo porque Él quiere hacer todas las cosas nuevas. Isaías capítulo 11, el verso 1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vara
vástago retoñará de sus raíces. Había que entender, todos tenemos que entender que hay vástagos nuevos que Dios va a sacar. Va a sacar nuevos renuevos, va a sacar cosas nuevas de aquellas cosas que pensamos que estaban muertas. El enemigo pensó que había matado al Señor en la cruz del Calvario, mas sin embargo había un renuevo de gloria para que tú y yo tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Jeremías capítulo 23, el verso 5 dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia sobre la tierra. Zacarías capítulo 3, el verso 8 dice: al Mesías lo llama renuevo claramente, dice: he aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Zacarías capítulo 6, el verso 12 dice: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Isaías capítulo 4, el verso 2 habla del renuevo de Jehová, dice: en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Escúchame bien, hijo de Dios, Dios no te ha traído hasta aquí para hacerte una reparación. Dios no te ha traído hasta aquí para dañarte alguna cosita dañada, para arreglarte alguna cosita dañada que tú podías tener. Dios no te trajo hasta aquí para poner una reparación en tu matrimonio. Dios no te trajo hasta aquí para poner una reparación en tu vida con tus hijos. Dios no te trajo hasta aquí para ponerte un parchito y arreglarte un poquito ahí la finanza. Dios no te trajo hasta aquí para ponerle un parche, una reparación, alijar un poquito tu llamado. El Señor te trajo hasta este lugar porque Él quiere hacerte nuevo. Él quiere que algo nuevo salga de ti. Él no quiere que tú seas un mejor esposo. Él quiere que tú seas un nuevo esposo. Él no quiere que tú seas una mejor o un mejor hombre, una mejor mujer. Él quiere que tú seas un hombre nuevo, una mujer nueva, una criatura nueva, un matrimonio nuevo, una familia nueva, unas finanzas nuevas, un llamado nuevo. ¿Habrá alguien aquí que pueda entender que Dios no quiere hacer una reparación en tu vida? Dios quiere hacerte nuevo. 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 Y el Señor, así como Cristo es el renuevo de gloria, quiere hacer una nueva obra en nuestra vida. Tú no eres la misma persona que eras antes. Tú no eres la misma persona. Una de las cosas que la gente te dice cuando tú llegas al Evangelio, cuando llegas al Señor, es que, ay, ahora es diferente, mira, ahora habla diferente, ahora piensa diferente. Y tú tienes que decir, de eso se trata. De que sea diferente, de que no sea la misma persona. Porque Dios no quiere hacer una reparación, Dios quiere hacerte nuevo. Y muchas veces no nos damos cuenta de lo nuevo que Dios ha hecho. Muchas veces no nos damos cuenta de cómo nuestra vida se ha transformado, de cómo nuestra vida se ha cambiado. Números capítulo 17, el verso 8, nos muestra una historia que venía a mi memoria mientras me preparaba para compartir la palabra con ustedes en el día de hoy. Porque fíjate que en Números capítulo 17 nos habla de una historia muy particular donde se le pide a todos los sacerdotes de Israel que tomen una vara y la pongan en el Santísimo. Y mientras estaba allí guardada, la vara que reverdecía era la vara que se iba a escoger quién era el nuevo sumo sacerdote. Y se recogieron todas las varas. Y mira lo que pasó en el verso 8. Números capítulo 17 dice: y aconteció que en el día siguiente, escúchame bien, día 1, recogen todas las varas de los sacerdotes, todas se ven iguales. Usted ha visto una vara, ¿verdad? No tengo que hacer mucha explicación. Se ponen en el lugar santísimo y al otro día, un día. Mire lo que dice. Dice, al día siguiente,
Moisés fue al tabernáculo del testimonio. Y he aquí, escucha bien, que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido. ¿Cuántos de ustedes hicieron el proyecto de las habichuelitas? ¿Lo hicieron? Fuente Kids lo mandó a hacer la semana pasada. Yo tengo 3 habichuelas sembradas en mi casa. Gracias. Gracias, Fuente Kids. Y anoche, Gillian fue donde a mí y me dijo, mami, una de las habichuelas sacó un tallo. Qué bonito, mi amor. ¿Y viste cuánto salió? No, no lo vi. Porque así Dios trabaja en tu vida. No ves lo que Dios está haciendo, pero Dios está haciendo algo dentro de ti. Y algo está creciendo. Y algo nuevo va a nacer. O sea, pero la habichuelita está en casa desde el domingo. Y ayer sacó un tallito. Mire esta historia. Al día siguiente, dice, al día siguiente que la vara de Aarón había reverdecido. Y después dice, y echado flores. Y después dice, y arrojado renuevo. Y después dice, ¿cuánto tiempo le tomó? En un día, en un día. Se puso verde, sacó flores, sacó renuevo. Renuevo son esos tallitos nuevos. Y encima de eso, tenía almendro. Así es el poder de Dios en nuestra vida. Un día estamos entre medio de toda nuestra familia y al día siguiente somos la vara que tiene flores, que está verde, que tiene almendro, que tiene fruto, que se ve diferente, que se percibe totalmente diferente. Me gusta mucho esa historia porque una de las cosas que tú tienes que entender acerca del almendro, especialmente las flores del almendro, que es la primera flor que aparece en la primavera, las cuales salen antes, las flores del almendro salen antes de que salgan las hojas, antes de que salga el fruto, sale primero esa flor del almendro. En hebreo, este árbol recibe el nombre de Seket, que significa vigilante, que significa atento, que significa el que vela. Porque cuando salen las flores del almendro, Israel completo entiende que va a florecer un nuevo fruto. Israel completo entiende que está comenzando la primavera. Israel completo entiende que hay un nuevo ciclo de vida, que hay una nueva temporada, que hay un nuevo tiempo, que hay una nueva oportunidad. Y escúchame bien, hijo de Dios, Dios no quiere hacerte una reparación. Cuando Dios poda nuestra vida, es para que salgan renuevo, para que salgan flores, que anuncien que hay un nuevo tiempo, que hay una nueva oportunidad, que hay un nuevo ciclo, que hay una nueva temporada, que hay un nuevo fruto y que no es para que sea igual que antes. Hay gente que en un momento de su vida le han servido al Señor y han tenido buenos resultados, por cualquier razón se apartan y cuando vuelven al Señor dicen, ay, es que yo quiero que las cosas sean como eran antes. No, no van a ser como antes. Todo será hecho nuevo y al anuncio, a la visibilidad de esa nueva flor, entiende que hay un nuevo tiempo, que hay un nuevo ciclo, que hay una nueva temporada, que hay una nueva oportunidad y que Dios no hace reparaciones cosméticas, Dios hace algo nuevo. Nuevo, 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 nuevo. Ahora, cuando usted lee Job, capítulo 14, el verso 7 al 9, nos damos cuenta de algo muy importante. Dice, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. La semana pasada con el pastor aprendimos que cuando somos cortados, cuando recibimos esa poda, es anuncio de que algo bueno va a pasar. Pero escúchame bien, hay algo más que tú necesitas entender, hijo de Dios. Hay algo más que tú necesitas entender, hija de Dios. Que cuando hay corte, significa que hay una nueva oportunidad. Pero muchas veces optamos por desechar el árbol. Cuando hay un corte decimos, no, ya no sirve. Cuando ya bota una flor, no, ya eso no va a dar más flores. Cuando se nos parte la uña, no, ya. Cuando usted se le parte una uña, usted se arranca la uña.
¿qué tú haces? La corta, la lima y espera que crezca. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere que tú entiendas hoy es que cuando hay un corte, no podemos desechar el árbol. No podemos pensar que todo se ha perdido. No podemos pensar que no hay esperanza. Job capítulo 14, versos 7 al 9 dice, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Escúchame bien, hijo de Dios. Yo no sé qué área de tu vida ha sido cortada, pero hay renuevo. Viene renuevo para ti. Vienen nuevas ramas. Viene un nuevo tiempo. Viene una nueva oportunidad. Viene un nuevo ciclo. Y dice, y si se envejeciere en la tierra su raíz. Diga envejeciere. Si se envejeciere, si se hiciera viejo, si pasara el tiempo y su tronco fuere muerto en el polvo, dice que al percibir el agua se reverdecerá. Si se envejece. Hace poco fuimos de vacaciones con nuestra familia y fuimos a esquiar. ¿Ustedes saben cuál es mi deporte favorito? Correr, por eso los puse a todos a correr para mi cumpleaños. Mi segundo deporte favorito es esquiar. Me gusta esquiar. La caribeña, que se crió en traje de baños y chancleta, le gusta ponerse el 3 pantalones, 4 camisas, las botas, el guante, los warmers. Para esquiar, me gusta muchísimo. Y vimos a esquiar como hacemos todos los años. Y ustedes saben que yo me hice una cirugía en mi rodilla porque tenía 9 lesiones. Y cuando fuimos a esquiar el primer día, me caí. Nunca me caigo. Y me levanté. Dije, diantre, qué raro que me caí. Pero dije, bueno, no tengo las piernas tan fuertes, yo no esquío todo el tiempo. Ok, me caigo la segunda vez. Y ya me estaba muy raro porque nunca me caigo. Pero al final del día, en la última cuesta que era así, me volví a caer. Y no me caí lindo. Hay gente que se cae lindo. ¿Verdad? Yo a veces veo a alguien que se cae y le digo, ay, no importa que todo el mundo te vea en el piso, te caíste lindo, no pasó nada. Pero yo no me caí lindo, me caí feo. Feo, feo, feo. Y di vueltas así, y di vueltas así. Y el pastor me encontró por mis gritos, de cómo estaba gritando. Y cuando me paré, me dijo, ¿puedes esquiar para bajar? Y literalmente, yo tenía una rodilla buena y una mala, que era la que estaba peor. Y yo siempre, ¿esa es la rodilla buena? Sí, esta es la buena. Ah, esta es la mala, esta es la mala. La buena, que ahora se llama la peor, fue la que me dio el cantazo. Y cuando me paré, yo sentí que eso me tembló así. Y le dije, no puedo esquiar para bajar. Pues hay que llamar al patrón. Y si te caes feo, peor es cuando te bajan en el carrito del patrón. Que el hombre va esquiando y tiene como una camillita y tú te tienes que sentar ahí. Si tienes algo partido, te tienes que acostar. Y bajar brincando. Y así me bajaron, pero yo estaba sentada. Y esa noche me dolía esa rodilla. Y al otro día el pastor me dijo, tienes que ir al hospital. Fui al hospital. Allí me dejó solita porque por el COVID no se puede esto. Me ingresaron, me hicieron placa. Me dijeron, no se ve nada partido, no se ve nada partido. Tienes un ligamento estirado, este ligamento de aquí interno. Te va a afectar de esta manera. Tienes que hacer estas terapias. Me hicieron mi primera terapia allí. Y me dijo, no puedes esquiar por 10 días. 10 días nada recreacional. No puedes decir, pero yo nada más iba a estar 7. Y ya usted sabe que yo salí de allí con, ¿se puede decir con el moco en el piso? ¿Puedo decir eso? No le molesta. Salí con el moco en el piso. Y le digo, con muletas. Hello, me sacaron con muletas, así yo, con muletas. Me inmovilizaron la pierna, así. Cuando el pastor me fue a recoger, yo así con las muletas, no, no puedo hacer nada por 10 días. Eso fue el domingo. Eso fue el sábado. El domingo yo me quedé todo el día en la casa. Y miraba por la ventana
y todo el mundo divirtiéndose en la montaña, y wow. Y llegaban, ay, estuvo brutal, pasamos por aquí, y yo, qué bonito, qué bueno. Me alegro tanto que le hayan pasado bien. Estoy tan contenta por ustedes. Y el lunes me quedé, ustedes hizo eso también, no piense que al final no tienen que estar orar ustedes por mí. Y el lunes me quedé igual, y yo miraba por la ventana, y yo, ¡oh! Y ya el lunes yo sentía que todo el que pasaba por la montaña me hacía, y yo allí sentada con mi pierna, haciendo mi terapia, haciendo, no estaba contenta, no voy a mentir, ustedes me conocen. Y el martes por la mañana le digo al pastor, oye, ¿tú sabes lo que yo estaba pensando? Yo estaba pensando que el año pasado yo esquié con 9 lesiones en las 2 rodillas. ¿Te acuerdas? Que yo esquié así, que tenía patela rota, tenía los 2 meniscos dañados. Y yo esquié. Después de ahí fue que fuimos al doctor y me chequearon. Y me dijo, ajá. Y yo, ¿sabes lo que estaba pensando? Que yo he visto gente en la montaña, inválidos que esquían. Yo lo he visto, no estoy mintiendo. Yo los he visto. Yo le dije, ¿sabes lo que estaba pensando? Que yo he visto gente que le falta una pierna y esquían. Y otro me dijo, oh, Mayra. Yo le dije, ¿sabes lo que estaba pensando? Que yo he visto ciegos en la montaña, ciegos, y esquían solos. Qué palabra tan poderosa, y creo que comienza a crear la atmósfera para que tú y yo le creamos a Dios que vamos a reverdecer y que vamos a tener fruto nuevo. Como he dicho en programas anteriores, nos unimos como iglesia, como congregación, a cientos de pastores que durante el mes de enero comenzaron a predicar esta enseñanza, esta palabra, y hemos comenzado a escuchar los testimonios grandiosos de lo que Dios ha empezado a hacer. Yo creía que era necesario que tú escucharas este mensaje lo antes posible, y por eso hemos interrumpido toda nuestra programación que teníamos para este año para poder transmitir esto a tu corazón en el día de hoy. Le pido a Dios que esta palabra llene tu vida, que transforme tu corazón y que definitivamente comiences a creerle a Dios por lo nuevo que Él tiene para ti. Recuerda que no importa la circunstancia que tengas, que estés viviendo, al percibir el agua vas a reverdecer. En el nombre de Jesús. Quiero aprovechar e invitarte a que siembres una semilla de fe. Durante esta temporada, tu ofrenda, tu semilla, no tan solo nos permite a nosotros alcanzar más vidas para el Señor, continuar haciendo la obra del Señor, sino que también estás contribuyendo a la construcción de nuestro nuevo edificio. Todavía no hemos comenzado físicamente hablando, pero todo el proceso de planos, permisología, todo eso está a todo vapor. Pronto, tan pronto nos den los primeros permisos, comenzaremos lo antes posible y vas a comenzar a mirar todo lo que Dios va a hacer. Y te vas a sentir feliz de que tu semilla está causando ese impacto en nuestra isla. Será un gran testimonio de recuperación y de restauración. Luego del huracán María, uno de los desastres más devastadores en nuestra isla, que podamos levantarnos en fe y que tú seas parte a través de tu semilla, es algo maravilloso. Juntos vamos a hacer historia nuevamente. Escríbenos, llámanos, comunícate a través del internet, siembra tu semilla de fe y le pido a Dios que la multiplique. Espero verte en otro programa más. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.